Bueno, buenas tardes a todos. Hacemos una vez más un encuentro en un lugar distinto, no en el Cementerio de la Recoleta, donde vamos a tener la próxima clase pública, donde algunos de ustedes van a poder dar el examen final. Ahora nos reunimos aquí porque vamos a estar en dos escalas, apenas dos escalas. Una, la Fuente de las Nereidas, que estamos viendo, una de las tantas fuentes de Buenos Aires. Y la segunda escala, el Museo de Calcos y, y, y Escultura Comparada de de la Escuela Superior de Bellas Artes, Ernesto de la Cárcova. Ustedes saben que antiguamente nuestras casas de arte, nuestras eh, casas donde nos formábamos como artistas, estaban constituidas en tres escalones. Que el profesor Baba los hizo todos. Primero, para maestro de dibujo, iba a ser la Escuela Manuel Belgrano. Después para carrera terciaria, hoy que es universitaria, la Escuela de Bellas Artes Priliano Pueyrredón. Muchos de ustedes estaban dudando entre seguir diseño o arte. Arte la escuela, era la Escuela Priliano Pueyrredón. Y el último nivel o de posgrado era la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, que es donde vamos a ir. Muy importante el lugar porque ustedes van a tener una historia de la escultura con los monumentos más significativos de la historia de la escultura universal calcadas. Es decir, no pueden irse a Florencia a ver el David. No, no pueden ir a tu patria a ver el David de Miguel Ángel, aquí tienen una réplica. No pueden ir a Roma a ver el Moisés de Miguel Ángel, acá hay una réplica. No pueden ir a la catedral de Chartres a ver escultura gótica, ¿se acuerdan de escultura gótica? Que algunos fallaron en el parcial, lamentablemente, confundieron escultura románica con escultura gótica. Ahora vamos a poder ver bien las diferencias. Bueno, no pueden ir a Francia a ver escultura gótica, vienen acá al Museo de Calcos, ¿no? Bueno, lo único que yo les quería decir con respecto a la Fuente de las Nereidas es que eh, nosotros tuvimos una segunda generación de escultores que eran argentinos que se formaban en Europa porque no tenían la posibilidad como tienen ustedes que tienen universidades donde estudiar diseño, donde estudiar arte. Al principio Luego de, de la organización de nuestro país, la, los grandes, los que tenían gran interés en estudiar arte se iban a Europa, a dos lugares fundamentales. En principio a Italia. El lugar donde se iban a formar los primeros escultores argentinos que trabajaron y tienen monumentos en nuestro país, Italia. ¿Se acuerdan las etapas de, del arte en la generación del 80? Dijimos, ¿cómo se subdivide? El periodo que conocemos como generación del 80. Muy bien, pero con respecto a los lugares de estudio. Muy bien, en Italia, Roma y Florencia. Y dentro del contexto de Europa, Italia y Francia. Entonces, una primera generación de escultores se formó en Italia. Elegían dos lugares, dos ciudades. Como bien dijo la alumna este, Rapoport, Roma y Florencia. En el caso de Lola Mora, se formó en Roma. Y ustedes pueden apreciar, si alguna vez les toca viajar a Roma, que Roma se caracteriza por usar una materia prima eh, muy interesante, muy plástica y dinámica, que cuál es esa materia prima que está en perpetuo movimiento, el agua. El agua. Entonces aparece eh, esta tipología de escultura que es la fuente, en donde el agua asume un rol de protagonista. Eh, en Roma fue muy importante el periodo del barroco. Como bien señalaste, en el barroco tuvimos el protagonismo de Bernini, padre e hijo, ¿no es cierto? Yo quiero, quisiera que Franco me corrija o este, me tome lección, porque él es el verdadero maestro acá de arte italiano. Este, lo que le decía, Lola Mora eligió Roma, por lo tanto va a traer toda la carga, toda la influencia de las fuentes romanas. Entonces no es casual que la que consideramos primera escultora de eh, Argentina haya traído como regalo, como retribución a nuestro país por haberla becado a Europa, fue el gobierno de Roca, de Julio Argentino Roca el que la becó para que pudiera estudiar en, en Roma, va a traer de obsequio a la ciudad de Buenos Aires y va a ser aceptada por el intendente de aquel entonces, que se llamaba Bullrich, un monumento que es una fuente. Con respecto a la fuente, ¿ustedes qué influencias encuentran? Que fue pregunta también de algunos parciales. ¿Qué influencias encuentran en la fuente de las Nereidas de Lola Mora? Renacimiento, barroco, ¿qué más? Acuérdense que el barroco y el renacimiento volvieron después, no hubo como revival posteriores que cómo le llamábamos cuando vuelve la cultura clásica neoclasicismo qué tal ahí está viendo una querida profesora neoclasicismo y romanticismo no en realidad corresponde a la época del romanticismo se acuerdan ustedes que en Europa era muy importante eh, el monumento público se acuerdan que dijimos que en escultura del siglo XIX, el monumento público va a ser el gran protagonista en el campo de la escultura. Las ciudades se van a poblar de monumentos, monumentos históricos, conmemorativos. En este caso, no es un monumento histórico ni conmemorativo de nuestra historia patria, sino que tiene que ver con la mitología, ¿no? La mitología clásica. Muchas gracias. Entonces, muy bien, ustedes, ¿por qué dijiste renacentista? Hace un foco mientras hablas. ¿En dónde enfocá la parte renacentista del monumento? Muy bien, la composición piramidal. Eh, también, también la alumna menciona, en el Renacimiento tuvieron gran importancia también la escultura ecuestre. En este caso no son ecuestres con un, con una, un personaje cabalgando, sino que eh, en, en los jinetes están, están debajo del caballo, están tratando de domar esa fuente del instinto, esa fuerza del instinto que tiene, eh, que tiene el caballo. Entonces, fíjense, composición piramidal, esa forma de componer en base a las formas geométricas puras que, que estaban en el Renacimiento. Y fíjense que en la cúspide vamos a ver formas bien determinadas, mientras que en la base vemos formas indeterminadas. ¿no? Esta es otra característica buenas tardes, que podemos decir de la fuente de las nereidas. Si ustedes van a la fontana de Trevi que se acaba de restaurar, van a encontrar también el mismo esquema. en la parte baja van a encontrar formas indeterminadas. ¿Cómo se llama cuando una figura se confunde con la otra? ¿Alguien se acuerda cuando una forma se confunde con la otra y no está bien delineada. ¿Forma cerrada o forma abierta? Forma abierta. No, predominan las formas abiertas que se nos mezclan en el ojo y a medida que vamos ascendiendo vemos formas bien delineadas, formas cerradas apropiadas al Renacimiento. Bueno, yo para cerrar, porque lo que les quiero invitar, podríamos hablar mucho más, hay bibliografía, quienes quieran profundizar sobre Lola Mora como primera escultora o sobre la fuente de las Nereidas. A las 16 yo les dije que hay una colega Adriana Ortolani que dirige un ciclo acá en el Museo de Calcos, con entrada libre y gratuita, se pueden quedar a escuchar la conferencia, si se les interesa vayan temprano buscando asiento porque se va a llenar. Eso es a las 16. Nosotros vamos a terminar antes nuestra clase. Bueno, entonces, para cerrar, Fuente de las Nereidas de Lola Mora. Al principio iba a haber una divinidad masculina, ¿no? De la mitología que era Nereo y después, bueno, Mercedes de algunas críticas de su época se trocó por una figura femenina, Venus, ¿no? Y ahí entonces la alegoría más concreta es el nacimiento de la belleza, el nacimiento de Venus, que para que ustedes puedan profundizar les recomiendo diccionarios de mitología, que investiguen por su propia cuenta, ¿no? El personaje de Afrodita o de Venus. Bueno, para cerrar muy cerca de la Fuente de las Nereidas, en la costanera sur donde estamos nosotros, van a encontrar distintos monumentos. Por ejemplo, si ustedes siguen en forma directa eh, por esta avenida, tomando las precauciones que corresponden, van a encontrar el monumento a los españoles. Digamos, no el de los españoles que está en Palermo, como acá bien nos indican, sino la retribución que la Argentina le hace a España el monumento de los españoles, eh, de Arturo Dresco, un escultor nuestro, que ustedes van a poder contemplar la masacre de ese monumento, porque está totalmente mutilado, destruido, ¿no? Por la barbarie misma de, de nosotros mismos, de nuestros mismos compatriotas. La barbarie, la destrucción de nuestros monumentos, es por parte de nuestros propios compatriotas. Pero también no hay que olvidar que también el Estado Nacional se ha encargado de mutilar, destruir monumentos. Caso del monumento a Colón, no, el homenaje a la colectividad italiana, ¿no? con que no... Lelio Obaba, muchos de nosotros, yo les puedo asegurar que el 60% de los que estamos acá descendemos de italianos. Y el homenaje a la colectividad italiana era el monumento a Colón, que fue descuartizado por pedido de, del expresidente Chávez y aceptada esa mutilación y descuartizamiento por Cristina Fernández de Kirchner. Recuérdenlo próximamente, ¿no? Ese monumento fue totalmente descuartizado. No es que un invento que les estoy diciendo yo, ni que estoy haciendo proselitismo, sino les digo que también hay que preguntarle a los políticos cuál es la política de embellecimiento del espacio público, porque no solo de pan vive, vive el hombre, no solo de subsidios, también vivimos no de elementos simbólicos que nos ayudan a mejorar en la vida, que son los monumentos, que es el arte. Entonces sería bueno preguntarle a los políticos qué música le interesa, qué música le gusta, qué tanto sabe Scioli de música clásica, de ópera, qué tanto sabe Macri de música clásica, de ópera, de arte, de pintura, de escultura, de arquitectura, y ahí después seleccionar nosotros, como estudiantes de diseño o de turismo, elegir ¿no? que influya en nuestro voto también. El liderazgo que tengan nuestros políticos en la política artística o cultural. Bueno, dicho esto, entonces quedan ustedes liberados después de visitar el museo para recorrer los monumentos que deseen o ir a las 16 horas a la clase de Adriana. Una vez que salimos del museo, yo voy a devolver los exámenes para aquellos que estén interesados en el parcial. Bueno, vamos para el museo de Calco. Muchas gracias.